Laura, 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 Laura. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo han estado? Hoy es un nuevo día, por lo tanto hay nuevo video y hoy les voy a hablar de algo bien cagado. La señorita Laura. Bueno, chavos, empezaré por decirles quién es la señorita Laura, para los que no saben. Es la güerita esta que siempre está defendiendo a las mujeres. Pinche feminista mamona. Y no la culpo, la verdad es que las mujeres a veces pasan malos momentos, pero no es para tanto. Bueno, les leeré un pequeño contenido sobre la señorita. La señorita Laura Bozzo Rotondo nació en Callao el 19 de agosto de 1951. Ya está acá. Es una presentadora peruana de televisión y también es abogada. Es hija del ingeniero Miguel Bozzo Chichimio y Victoria Luisa Rotondo Mendoza. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón, Sofía Núm, y reside en México, en el cual tiene un programa para TV Azteca. Bueno, chavos, no solo tenía un programa antes, se llamaba Laura en América y ahora se llama Laura para todos o de todos o un pedo así. La neta es que lo tuve que ver hoy para grabar este video y ahora está más cagado que antes. Literal, la chava ya tiene experiencia para hablar mierda y media sobre los hombres. Buenas tardes, soy Laura Bozzo. Ustedes saben que yo odio a lo desgraciado. Odio a los deshonestos. ¡Que pase Sonia! Y ya saben, llega Sonia bien emocionada. ¡Hola! Hola Sonia, ¿cómo está? A ver, espérenme tantito. Por favor, díganme por qué no prepararon los videos de introducción. Yo a la gente le pago para que haga los videos de introducción. Si no le quiero, no es mi peo. Y ustedes por no haber hecho los videos de introducción. Señorita Laura, Sonia, no hable porque estoy muy enojada contigo. ¿Cómo es eso de que te trae la amante a tu casa y saca a tu hija y aún así sigues con él? Es que las mujeres que salen en ese programa son tan pendejas. Es que Laura, yo amaba a Laura, pero nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Aparte, nunca me saludó de beso. Neta, los pretextos de los medios de estas viejas son unas O sea, son unas pendejas. Que porque nunca le daba un beso a su esposo, o porque solamente no le pudo festejar un cumpleaños por haber estado en la oficina. Y según Laura, eso es un delito que se llama adicción al trabajo. No mames. Es que Laura, en serio que lo amo mucho, Laura. ¿Pero qué te pasa? Te ha hecho escenas de celo, te ha golpeado, te ha engañado con miles de mujeres y lo sigue teniendo en tu casa. Lo más cagado es cuando llega el desgraciado. ¿Qué pasa, desgraciado? Buenas tardes, Laura. Óyeme, dime tú, desgraciado. Eres tan idiota que piensas que te ama. Y los güeyes que salen en ese programa, neta, inventan que hicieron un chingo de jodederas. Es que, Laura, yo tengo que contarte. Que primero vino su jefa, vino su tío, luego su novio, luego su hermano, y luego su hija, y luego a todos al mismo tiempo. Ella no se daba cuenta de que yo era un perro. Neta, ese programa se ve tan actuado que hasta Laura le pega al güey y ese güey se encabrona. Yo, si fuera su güey, yo sí me enojaría. También unas cosas de las que más me cagan es que el güey siempre termina sufriendo bien cabrón. Sale la otra novia y se supone que la otra novia tampoco lo quiere y nada más sale porque estaba interesada. No mames, o sea, siento que hay güeyes que son una estupidez, pero hay otros que somos buenos güeyes. Es que eres un desgraciado. Ya verás cómo te va y te voy a quitar todo lo que tienes. Te voy a quitar tu casa, te voy a quitar tu perro, te voy a quitar tu carro, te voy a quitar tu gato, te voy a quitar tu batería. No, la batería no. Esta vieja termina le termina quitando todo a todos los güeyes. Les quita hasta a sus hijos, hija de... ¡Pero señorita Laura! No, nada de pero, desgraciado. Eres un maldito y un deshonesto. Te vas a pudrir en el infierno, güey. Bueno, gente, creo que el video no fue el que esperábamos. Yo tampoco esperé hacer un mierda así. Pero es que no tengo nada de cables, concreto. Oigan, ha llegado el momento de presentarles 5 videoblogs que están haciendo sensación en el pueblo youtubero. Sí, comienzan como yo, están igual de guapos que yo. Bueno, no, la neta no, nadie está tan guapo como yo. Pero pues están chidos, chéquenlos por favor. Están de huevos.
Y es que si quieren ver un güey muy cagado bailando, está Ryoga 7 Hibiko. Ese nombre está bien pendejo. Ah, sí, viejito, ya sé que ese nombre está bien pendejo, pero así se lo puso ese güey. Ah, cierto, este mismo güey tiene otro canal que se llama Venus015, por si lo quieren buscar. Puta madre, este es el güey que estoy muy seguro que va a llegar a hacer algo. RLP Rudy. Está muy chingón. Si se quieren reír un rato, véanlo. Güeyes que acaban de subir su primer video, hablan sobre nacos y cuentan un chiste muy cagado. The New Blog. Chingoncísimo. The New Blog, ok. Y el güey que critica todo. No se la van a acabar con este. Domination, la verga este güey. Me encanta, aunque hayas insultado mi video de reggaetoneros. Puto. Que por más que le diga que sus videos están chidos, que ella me cae bien y que siempre me va a dar el avión. Ah, sí, esta es la siguiente. Mari Carmen Inglés 24, vas muy bien, ve mejorando. Tus videos me gustan, tu video más bien, está muy chingón. Y bueno, espero que hayan checado todos los canales. Ay, verga, no fueron 5, fueron 6. Perdón por haberme equivocado, porque ya sé que vas a comentar. Es un pendejo y no sé contar. Pero sí sé contar, ok. Bueno, les presentaré un nuevo integrante en Güey Chile Patuano. Creo que ya lo han visto en 2 videos, porque lo he sacado en 2, contando este. Y... ¡ay, lo amo! ¡Oh, no! Sí, ese abuelo le puede decir el viepisco. ¡Chinga tu madre, mocoso! Me llamo Lalo. Ah, sí, es mi abuelo Lalo. Vas a la verga en este programa, creo que es lo mejor que se me ha ocurrido. ¡Lalo! ¡Chinga tu madre, güey!